Bien, vamos a ver ahora algunos vídeos de posesión, de posesiones. Las posesiones yo diría que es como el paso siguiente al rondo. Las posesiones hay juego colectivo, hay un equipo contra otro, puede haber tres equipos con alguno de apoyo, como vais a ver en el vídeo. Y fundamentalmente es una manera de trabajar el que el equipo lleve la iniciativa del juego, que tenga el balón, que sepamos qué hacer en ataque cuando tenemos el balón, seamos un equipo que sabe a qué juega, que pueda jugar a un toque, a dos toques, que pueda llevar el balón por banda. Tener la iniciativa en el juego, saber tener la iniciativa en el juego, creo que las posesiones es una buena herramienta para conseguir que tu equipo juegue bien al fútbol. Pásalo bien.